El gabinete ministerial aprobó dos decretos supremos para la construcción de dos parqueos en la línea roja y naranja y para el inicio de obras de la línea plateada en la ciudad del Alto. El primer decreto para el teleférico, que está dándole la posibilidad al teleférico de adquirir créditos comerciales con los bancos para que podamos construir dos parqueos, dos áreas de parqueo, una en la estación central y otra en la estación morada que tenemos aquí atrás del centro de comunicaciones. Para la construcción de los parqueos se destinarán 60 millones de bolivianos. La modificación de un crédito para la construcción de la línea plateada que une la línea roja y la línea amarilla, eso en la zona del Alto. Entonces, estamos consolidando este circuito cerrado que va a tener el teleférico y que nos va a permitir brindar un mejor servicio de conexión entre el Alto, entre barrios, distritos del Alto y también con la ciudad de La Paz. Para el inicio de obras en la línea plateada, gracias a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo BID, se destinarán 45 millones de bolivianos. Importante recordar que la empresa estatal Miteleférico inició el pasado miércoles el tendido del cable de guía de la línea morada, la más rápida de ese transporte por cable, que unirá Faro Murillo en la ciudad del Alto y la avenida Mariscal Santa Cruz en la ciudad de La Paz.